No sé si quieren que los esperemos o ya empezamos. Si quieres, ya empieza, Jessica. Voy. Sí, empieza de una vez. Bueno, pues buenas tardes, doctor y compañeros. El día de hoy vamos a abrir el tema de disfunción eréctil y eyaculación precoz, que va a estar coordinado por el doctor Arturo Morales. El índice, pues vamos a ver la definición, la clasificación, factores de riesgo, el diagnóstico y tratamiento de ambas patologías. Para empezar, pues vamos a ver un repaso de anatomía. Pues vamos a tener que la longitud del pene en estado de flacidez va a ser de 8.8 centímetros, en erección va a ser de 12.9 centímetros, y va a estar compuesto de tres estructuras cilíndricas, que van a ser dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso que va a estar rodeando la uretra. Estos cuerpos van a estar rodeados por la túnica albuginea, y pues esto nos va a brindar flexibilidad, rigidez y resistencia tisular al pene. Aparte, pues vamos a tener un soporte externo del pene que va a servirnos de conexión de la túnica albuginea al pubis, y esto va a ser el ligamento suspensorio y el ligamento fundiforme, que son estos dos que se ven ahí. Ah, bueno, a su vez, se me olvidó decirles, en los cuerpos cavernosos, pues vamos a tener fibras tanto elastina como el colágeno que nos van a formar al sistema trabecular. La irrigación principalmente pues va a estar dada por la arteria pudenda interna. Sin embargo, vamos a tener irrigación accesoria, que va a estar dada principalmente por la ilíaca interna, la externa y la femoral. Debido a estas variaciones en la irrigación, vamos a tener patrones de irrigación. El tipo 1, que va a estar dada puramente por la pudenda interna. La 2, que va a ser mixta, pudenda y accesoria. Y la 3 ya va a ser únicamente por las arterias accesorias. Este tipo 3, pues se los subrayé, debido a que alrededor del 65% de pacientes con disfunción eréctil, pues se encuentra que tienen un patrón tipo 3. Entonces, pues, no se ha como encontrado por qué, okay, pero pues ahí está. Bueno, esta arteria pudenda interna se va a formar la arteria peniana. Bueno, se va a transformar en la arteria peniana, pero antes va a dar una rama para la arteria perineal y nos va a dar la arteria dorsal del pene, la profunda y la arteria del bulbo. Esta arteria profunda o cavernosa, pues al nivel de los cuerpos cavernosos se va a ramificar en arterias helicinas. Y ya el drenaje va a estar en los espacios lacunares, pues va a ir a las vénulas debajo de la túnica, de ahí a las venas emisarias y pues pasa a las venas circunflejas para finalmente llegar a la profunda del pene y a las cavernosas. La inervación pues va a ser una inervación autonómica y somática. En la autonómica, pues en el caso de la libido y de las erecciones, va a estar manejada por el sistema nervioso central, por los núcleos del tálamo, del rinocéfalo y de estructuras límbicas. Estos se van a ir a núcleos en la región preóptica, y estos núcleos pues se van a dirigir a los centros toracolumbar, que va a ir de L12 a L3. Que si recordamos, pues es el sistema simpático. Y también al centro sacro, de S2 a S4. De ahí, pues ya se va a plexo hipogástrico y pélvico para finalmente llegar al nervio cavernoso. La inervación somática o esta sensibilidad y contracción, pues va a estar dada por el nervio pudendo. Esta tablita pues ya es como un resumen de los componentes penianos con su respectiva función. Entonces, los cuerpos cavernosos ya vimos que sostiene el cuerpo esponjoso y el glande. La túnica albuginea va a rodear estos cuerpos cavernosos y le va a proporcionar esta rigidez y el mecanismo veno-oclusivo para lograr la erección. En cuanto al músculo liso, pues va a regular el flujo sanguíneo. El isquio cavernoso va a bombear la sangre distal
para esta erección, el bulbo cavernoso va a encargarse de expulsar el pene y los cuerpos esponjosos van a constreñir esta luz uretral para permitir igual la expulsión forzada del semen. En cuanto al glande, pues vamos a tener pues esta formita como de cojín que se encarga de disminuir el impacto del pene con los genitales femeninos y nos va a favorecer la penetración. En cuanto a la fisiología de la erección, pues vamos a tener que es un evento neurovascular que va a estar modulado tanto por factores psicológicos como hormonales. Esta estimulación sexual, con la estimulación sexual se van a liberar neurotransmisores y factores relajantes. Esto lo que va a hacer es aumentar el flujo peniano y la relajación del músculo liso trabecular. ¿Esto qué va a hacer? Pues va a permitir el llenado sinusoidal, te va a comprimir este plexo venoso, por lo tanto vamos a inhibir el drenaje de la sangre y la sangre se va a quedar como estancada, ¿no? Que es lo que se requiere para lograr una erección. En cuanto a la masturbación y las relaciones sexuales, sucede lo mismo, que se activa el reflejo vulvocavernoso, se realizan las contracciones del músculo isquiocavernoso, ocurre la compresión de cuerpos cavernosos, se oprime el drenaje y ocurre la erección. Ya para regresar al estado flácido del pene, pues tiene que ocurrir la detumescencia, ¿no? Que es esta inhibición de neurotransmisores por el que se va a dejar de comprimir los cuerpos cavernosos, se va a abrir el drenaje y ya se deja pues el paso libre de sangre y ya regresa el pene al estado flácido. Este estado flácido va a estar mediada por la actividad miogénica intrínseca, por neurotransmisores adrenérgicos y por factores derivados del endotelio, como va a ser la prostaglandina F2A y las endotelinas, que ahorita las vamos a ver. En el mecanismo de relajación, ¿qué es lo que necesitamos para que se produzca la erección? Pues vamos a tener la liberación de óxido nítrico por parte de la terminación nerviosa y la célula endotelial. Entran a la célula del músculo liso, activan la guanil ciclasa. Esta se encarga pues de convertir el GTP en GMP cíclico. Hay una fosforilación de algunas proteínas que se van a encargar de abrir los canales de potasio y de cerrarlos de calcio. Entonces se inhibe este flujo intracelular de calcio. Hay un secuestro en el retículo endoplásmico de este calcio. Por lo tanto, pues si no hay calcio, que es necesario para la contracción, pues ¿qué va a hacer nuestra célula de músculo liso? Pues se va a relajar. Y pues aquí en el cuadrito verde nos ponen al sildenafil, que es uno de los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, de los fármacos pues, que más se usan en la disfunción eréctil, que va a actuar inhibiendo justamente a la fosfodiesterasa y va a aumentar nuestro GMP cíclico para que haya una relajación. En cuanto al mecanismo de contracción, pues tiene que pasar justamente lo contrario que en el de relajación. Tenemos, como en el de relajación se disminuyeron los niveles de calcio, aquí los tenemos que aumentar. Tenemos que abrir los canales de calcio, disminuir nuestra GTP, nuestra GMP cíclica y pues convertirla en GTP. Aquí entra en juego también la norepinefrina, las endotelinas, por parte de la terminación nerviosa, por la célula endotelial nos va a endotelinas, la prostaglandina F2A, que es de la que hablamos en un comienzo. Esto pues se encarga de elevar los niveles de calcio a nivel intracelular y pues permitir esta contracción del músculo liso. ¿Tienen alguna pregunta? No. Bueno, pues ya vamos a pasar como tal a la disfunción eréctil y con la definición, ¿no? Pues va a ser la incapacidad de lograr y mantener una erección lo suficientemente rígida o duradera como para permitir una relación sexual. La epidemiología, que pues muchas veces se pregunta, pues va a afectar entre el 40 y los 70 años.
La clasificación, pues vamos a tener una clasificación orgánica y psicógena. En cuanto a la orgánica, pues vamos a tener alteraciones ya sea a nivel vasculogénica, arteriogénica, cavernoso mixta, o alteraciones neurogénicas, anatómicas o endocrinológicas. En caso de la psicógena, puede ser generalizada o situacional. En el caso de la psicógena, pues anteriormente se le daba mucho peso a esta psicología, pero pues ya en la actualidad ya se ha visto que es más una disfunción eréctil de origen mixto. Y pues aquí este cuadrito nos habla de los diferentes orígenes que podemos tener para una disfunción eréctil, que es hormonal, neurológica, enfermedades sistémicas que tenga nuestro paciente, arterial, cavernosa, ya sea por fármacos o la psicológica. Ok, en cuanto a factores de riesgo, pues ya vimos la edad de 40 a 70 años. El tabaquismo, por este impacto al endotelio que tiene, la vasoconstricción que tiene, y no va a permitir pues el adecuado llenado. La hipertensión, por el daño al endotelio. Y el tratamiento antihipertensivo lo mencionan porque este causa una hipotensión que pues lógicamente va a alterar esta fisiología de la erección. La diabetes por su impacto tanto micro y macrovascular. Y se dice que pues en pacientes que son diagnosticados de diabetes a los 10 años se espera que presenten esta disfunción eréctil. La dislipidemia y la enfermedad vascular, pues esta disfunción endotelial igualmente. El aumento de la producción de los LDL y los VLDL y el decremento de los HDL. El índice de masa corporal mayor a 30, el síndrome metabólico, depresión, que pues en muchos de estos pacientes lo que pasa es que están más preocupados por obtener una buena erección, que sea placentera la relación sexual, que finalmente pues el estrés y la preocupación pues no lo permite. Ay, bueno, también va a tener que ver los niveles de serotonina y demás cosas. El uso de antidepresivos igual pues tiene como efecto secundario esta disfunción eréctil. Síndrome urinario obstructivo y la hiperplasia benigna y también inactividad física. Aquí entra también que algunos ejercicios, como lo mencionaban el ciclismo, como predisposición a que haya un trauma perineal o la baja concentración de oxígeno que es obtenida que no se obtiene por largos periodos. También se mencionaba el consumo de alcohol, que en bajas cantidades sí hay una estimulación de la libido y una vasodilatación, pero ya en grandes cantidades va a haber una vasoconstricción y una disminución de la libido. Los productos cannabinoides, pues también porque tienen una sedación en sistema nervioso central y pues también factores endocrinológicos serían de bastante importancia por la deficiencia de testosterona, un hipogonadismo, un hipo o un hipertiroidismo o pues diferentes síndromes, ¿no? De testosterona. Aquí pues les puse esta tablita que va a ser los grupos de medicamentos que van a tener como efecto secundario la disfunción eréctil. En la gravedad de disfunción eréctil pues nos la dividen en leve, moderada y grave. En leve vamos a tener una capacidad mínimamente disminuida de obtener y o mantener una erección con desempeño sexual satisfactorio intermitente. O sea que no en... De todas las relaciones que va a intentar el individuo o el paciente, no en todas va a presentar esta disfunción eréctil, sino que es solamente en algunas situaciones. En la moderada va a ser un desempeño sexual satisfactorio infrecuente y la grave ya de plano es un desempeño sexual satisfactorio ausente. Y pues esta tablita verde que les puse son las diferencias entre un origen psicógeno y un orgánico. En el psicógeno va a ser de inicio repentino la disfunción
es una pérdida inmediata completa, la disfunción situacional, o sea, no en todas sus relaciones se va a presentar, la presencia de erecciones al despertar, y en la orgánica, pues va a ser un inicio gradual, la progresión incrementa, disfunción global y la ausencia o poca frecuencia de erecciones al despertar. En cuanto al diagnóstico, pues tenemos que hacer una historia clínica en el que interroguemos si es un inicio súbito o progresivo esta disfunción, si es buscar la asociación con otras disfunciones sexuales, investigar sobre la relación de pareja, que tiene mucho que ver con este origen psicológico, tratamientos previos recibidos, ya vimos en la tablita que les puse, pues que hay diversos medicamentos que tienen como efecto secundario esta disfunción eréctil. En cuanto a los factores de riesgo, pues también son importantes, la esfera sexual en cuanto al deseo, la eyaculación, la erección y la satisfacción global. Y pues reconocer que esta alteración pues afecta la calidad de vida, la calidad laboral y aumenta el uso de recursos, ¿no? Esto pues es un tema pues muy privado de nuestro paciente y que difícilmente pues las personas podrían abrirse a platicarlo o hablarlo con su médico, por lo tanto tenemos que tomar una postura que no juzgue a nuestro paciente, que sea comprensiva y sobre todo la confidencialidad. Tenemos que, si se puede, lo más favorable sería entrevistar también a la pareja en caso de que el paciente esté maximizando o minimizando alguno de los factores o que esté omitiendo algunas cosas. Se tiene que evaluar el riesgo cardiovascular en todos los pacientes. En caso de riesgo alto, estaríamos hablando de pacientes que tengan antecedentes de infarto agudo al miocardio o que tengan angina de angina. Pues en estos pacientes lo que haríamos es postergar la actividad sexual y tratar este trastorno cardiovascular. El riesgo intermedio, pues tendríamos que restratificar a los pacientes porque son los pacientes en los que no se tiene muy claro este riesgo. En riesgo bajo, pues ya podríamos iniciar o retomar la actividad sexual y tratar la disfunción. El examen físico, pues vamos a tomar estas medidas antropométricas básicas que le tomamos a todos los pacientes. Tenemos que revisar genitales y las características sexuales secundarias. Esto en caso de que nosotros, bueno, que el paciente tenga indicios de alguna deficiencia de testosterona o algo que nos podría encaminar un poquito más al origen de esta disfunción, como podría ser la ginecomastia o un déficit en el desarrollo del pene o cosas así, como podría ser un síndrome de Klinefelter. Se tiene que revisar también pues el sistema cardiovascular y neurológico, ¿no? Y pues aquí tenemos un índice internacional de función eréctil. Este pues va a constar de 5 preguntas que le vamos a hacer a nuestro paciente. Vienen pues 5 opciones de la respuesta y lo que vamos a interrogarle es pues la experiencia que él tiene con la eyaculación y en sus relaciones sexuales. Y pues ya con base en esto pues vamos a definir si es una disfunción eréctil grave, que es de 5 a 10 puntos, la media de 11 a 15 y una ligera que es de 16 a 20. Teniendo que la función eréctil normal va a ser pues ya más de 21, más de 21 puntos. Pues el diagnóstico de la disfunción eréctil no requiere pues de pruebas muy especializadas ni nada, simplemente pues mencionaban que el diagnóstico se va a hacer cuando el paciente o su pareja llegue diciendo que pues ha tenido mínimo 3 meses sufriendo de esta disfunción eréctil. Esta premisa pues no se va a tomar en cuenta en pacientes que hayan sufrido trauma perineal o de médula o cirugía. En cuanto a los laboratorios, estos se van a realizar en caso de que nuestro paciente no esté diagnosticado de alguna de las enfermedades factores de riesgo que ya les mencioné, que sería diabetes mellitus, hipertensión y demás. Entonces, análisis general, la glucosa en ayunas por caso de diabetes, el recuento celular completo, el perfil lipídico en caso de dislipidemia, la testosterona sérica total, tenemos que tomarlos pues en caso de que sospechemos de deficiencia ahí de testosterona. Si la testosterona sérica total sale baja, pues tendremos que tomar test
testosterona sérica libre y la LH. La prolactina en casos de hiperprolactinemia, pruebas tiroideas y análisis de orina con TRH. Como les comentaba, pues no se necesita pues de estudios especiales ni nada, pero pues contamos con una amplia gama de estudios que se le podrían realizar al paciente, que son los estudios vasculares, los de estimulación sexual audiovisual o neurofisiológicos. Este algoritmo pues es como un resumen para poder evaluar a nuestro paciente. Pues ya vimos que tenemos que hacer la evaluación básica a nuestro paciente y en caso de que no, los hallazgos no los apoyen, pues ya tendríamos que acudir a pruebas más especializadas. Tenemos que evaluar la función sexual en cuanto a problemas con el orgasmo, la eyaculación, el dolor genital, la libido y pues se da el seguimiento. En cuanto a la historia clínica, pues evaluar los factores de riesgo reversibles y pues darles igualmente su seguimiento. El trastorno cardiovascular, que era lo que les comentaba de evaluar el riesgo cardiovascular. En un riesgo alto, pues se va a postergar esta actividad sexual. En caso de trauma pélvico y perineal, pues ya sí, tendríamos que sacar imágenes y pruebas vasculares más específicas. Se tiene que evaluar el factor psicosocial, los conflictos de pareja, darle terapia psicológica y si se puede, pues a la pareja también. El examen físico dirigido que va a ir más encaminado a encontrar anormalidades penianas, enfermedad prostática o signos sugestivos de hipogonadismo. Y ya las pruebas básicas de laboratorio que les comentaba en caso de que no hayan sido diagnosticados nuestros pacientes. El tratamiento, como en toda enfermedad, pues tiene que ser cambio en el estilo de vida de entrada, ¿no? La modificación de farmacoterapia en caso de que nuestro paciente esté tomando alguno de los fármacos que tiene como secuela esta disfunción eréctil, ya sea que se le cambie únicamente la dosis o si no funciona, pues de plano cambiar el medicamento. La terapia psicosexual, el tratamiento hormonal si es que el paciente lo requiere y el tratamiento farmacológico que va a ir más dirigido a actuar en un eje neurovascular en el tono de músculo liso y los cuerpos cavernosos. Este tratamiento tiene que ser individualizado porque vimos que tiene múltiples orígenes esta disfunción eréctil. Entonces, pues no es un como tratamiento pues general, como una recetita de cocina, como nos dicen, para todos los pacientes. En el caso de deficiencia de testosterona, pues vamos a contar con preparados de testosterona, ya sea orales, bucales, parches transdérmicos, geles transdérmicos, intramusculares o bien microesferas. En cuanto al tratamiento farmacológico, pues vamos a tener el tratamiento oral principalmente, ¿no? Que van a ser, tenemos los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5, que van a ser los más utilizados, los que más han mostrado, pues, efectividad. Y, pues, contamos con el sildenafilo, el vardenafilo y el tadalafilo. También tenemos los antagonistas alfa-adrenérgicos, como es el mesilato de fenfolamina, el clorhidrato de yombina, los agonistas dopaminérgicos, como es la apomorfina, los agonistas del receptor de melanocortina y los efectores de los receptores de serotonina, como es la trazodona. Y pues tenemos otros, pero estos no han sido muy comprobados su efectividad. Es el L-DOPA, el L-arginina, el imaprosil, la naltrexona. Pero pues los más utilizados van a ser los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5. También tenemos otras opciones terapéuticas, que va a ser la inyección intracavernosa, como se ve en la imagen superior, en el que el paciente pues tiene que inyectar en la zona de los cuerpos cavernosos. Los supositorios intraureterales para una mejor absorción del medicamento por la uretra. Entonces aquí vemos pues el supositorio, tiene un botoncito y se libera el fármaco. También tenemos dispositivos médicos que consisten en una bomba, un cilindro, se introduce el pene en ese cilindro, se aumenta la presión con la bomba, ya que se obtiene la erección, se retira y se pone un anillo constrictor en la base del pene. Una vez que se termina la relación sexual, este anillo se retira y pues ya vuelve al estado de flacidez el pene.
Tenemos la opción de la cirugía, que es prostésica peniana, y la revascularización peniana. En el caso de la prostésica peniana, pues vamos a tener dispositivos ya sea rígidos o flexibles. Y ya como resumen, para como otro algoritmo para el tratamiento, pues vamos a tenemos que tener muy en cuenta que el objetivo de este tratamiento pues va a ser el tener una relación sexual satisfactoria y no únicamente que el paciente logre una erección rígida, ¿no? Porque pues este problema interfiere en su calidad de vida. Entonces se tiene que educar al paciente, se le tienen que explicar los factores de riesgo que tienen y sus comorbilidades. Y si es preferible que sea con la pareja, que se le asesore y se le expliquen a los dos las terapias con las que contamos, a las que son candidatos también, y que ellos elijan la que más les acomode y también pues la disponibilidad de ellos, ¿no? Ya que se elige el tratamiento, pues si el paciente y la pareja no quedan satisfechos, se tiene que reevaluar y ajustar el tratamiento. Si sigue sin quedar satisfecho, pues se le vuelve a dar, se le elige otro tratamiento. Y si de plano no queda satisfecho, pues ya tendríamos que derivarlo a un especialista, ya sea un urólogo, un terapeuta psicosocial, perdón, o un psiquiatra, o pues otro médico especialista, dependiendo del caso del paciente. ¿Tiene alguna pregunta de disfunción eréctil? No, por el momento no. Bueno, pues vamos a seguir con eyaculación precoz. La definición, pues tenemos dos. Incapacidad de satisfacer a la pareja durante al menos el 50% de los intentos de relaciones sexuales, o bien la incapacidad de controlar la eyaculación durante el tiempo suficiente mientras se produce el coito. Estas dos definiciones pues nos las da Master y Johnson, que es un matrimonio, él era ginecólogo, ella es socialista, y pues tienen un papel muy importante dentro del estudio de la sexualidad humana. Dentro de epidemiología, pues yo no encontré un rango de edad en el que afecte, sino que afecta a todos, en todas las edades, y alrededor del 30%. Hubo un estudio que se hizo mundialmente, bueno, alrededor de todo el mundo, y se estudió pues el promedio en el que el hombre logra la eyaculación, que es en el de 7 a 14 minutos. También se encontró que Alemania es en 7 minutos, Estados Unidos en 14, Inglaterra, Francia e Italia en 10 minutos. Bueno, los factores de riesgo van a ser muy parecidos que en la disfunción eréctil. Aquí ya entraría la genética, que van a ser principalmente los polimorfismos, perdón, en región promotora del transportador de serotonina. También entra en juego lo psicológico. Igual que el paciente está más preocupado por lograr una relación placentera que termina por no lográndola. Las alteraciones hormonales a nivel de hormonas tiroideas y andrógenos, la sensibilidad peniana y la circuncisión y la prostatitis crónica. Pero estas dos están como todavía en estudio, en investigación. Tenemos variedades de eyaculación precoz. Entonces vamos a tener la permanente en el que el paciente ha tenido esta eyaculación precoz durante toda su vida. Ha sido constante. La adquirida es que tenía una eyaculación dentro de los rangos normales del paciente, pero en algún momento de su vida se convirtió en una eyaculación rápida. La variable natural, que es una eyaculación rápida, inconstante e irregular. Y por último, la disfunción eyaculatoria semejante a la precoz. Este es en el que el paciente está dentro del, bueno, su eyaculación está dentro de los tiempos normales, pero el paciente lo percibe como que es una eyaculación rápida, pero pues no es así. En cuanto a la fisiopatología, pues entran muchos mecanismos porque pues tienen múltiples orígenes. Sin embargo, el más aceptado es este de los receptores, ya sea estos receptores de serotonina, que van a tener un papel sobre todo el 1A, el 1B y el 2C, van a tener papel en la eyaculación. Si se activa el receptor 1A, este va a jugar un papel proeyaculatorio. Entonces, la va a como estimular esta eyaculación.
Sin embargo, si se activa el 1B y el 2C, estos van a ir en contra de la eyaculación. Entonces, pues este sería el mecanismo fisiopatológico más aceptado dentro de la eyaculación precoz. El impacto de la eyaculación prematura, pues esto va a afectar, como igual que la disfunción eréctil, va a afectar la vida de nuestro paciente, ¿no? Sobre todo el nivel emocional y en el de la relación, pues, de pareja. Esta alteración, pues, le va a causar a nuestro paciente vergüenza, baja autoestima. Esto le va a dar, pues, una sensación de inferioridad. Y va a llevar al paciente a una depresión, a una ansiedad. ¿Y esto qué va a traer como consecuencia? Pues que al paciente le cueste mantener o iniciar las relaciones, y no solamente sexuales, sino pues ya sus relaciones interpersonales. Ahora, si el paciente tiene pareja, pues hay dos caminos, ¿no? Que la pareja caiga en el camino de comprensión y que apoye al paciente, o que la pareja... pues se frustre y pues se enoje. Entonces, pues sería muy negativo, ¿no? También afectaría al paciente. La evaluación. Se tienen que evaluar los antecedentes sexuales y se tiene que hacer el examen físico. Se tiene que averiguar sobre la duración, la frecuencia de la eyaculación precoz, la relación entre el estímulo sexual y la eyaculación precoz, y también sobre la naturaleza y la frecuencia de la actividad sexual, el juego previo, la masturbación y el coito. Ahora nos presentan un algoritmo para hacer esta anamnesis, que es hace cuánto tiempo experimenta esta eyaculación precoz. Se tiene que definir el tiempo de latencia eyaculatoria intravaginal establecido por el paciente, pero pues esto lo tenemos que corroborar con la pareja, porque en el caso de la eyaculación parecida a la precoz, pues el paciente va a maximizar este problema, ¿no? Y pues para eso tenemos que corroborarlo con la pareja, para ser más objetivos. El tercero, pues, es el control sobre eyaculación. ¿Es regular, bueno o malo? Se tiene que evaluar también el malestar generado por la eyaculación precoz y el impacto que tiene en la vida del paciente. Y también por el parecido de estas dos alteraciones, pues de distinguir entre eyaculación precoz y disfunción eréctil. Y pues... La exploración física, pues aquí en estos casos no nos va a aportar muchos datos de utilidad. En cuanto al tratamiento, pues en 1956 con Jane Simmons surgió la terapia conductual, que es la técnica de detener y comenzar. Esta pues se va a hacer una estimulación hasta el clímax con detención súbita. Y posteriormente, Master y Johnson nos introducen la técnica de compresión. Este, pues, consiste en comprimir el frenillo o el glande y dejar de estimular en el clímax hasta 30 segundos después, y se repite esta estimulación. Esto lo que tiene como objetivo, pues, va a ser identificar la sensación premonitoria de la eyaculación y el orgasmo. Estas técnicas, pues, funcionaron, pero funcionaron por un tiempo muy corto. Finalmente, los pacientes volvían a recaer, y no era como muy buena. Entonces llegó a la conclusión que lo mejor era una psicoterapia aunado a una farmacoterapia. Y pues estos son los fármacos de vía oral que se tienen para la eyaculación precoz, que va a ser la clomipramina, la fluoxetina, paroxetina, la sertralina, dapoxetina y el tramadol. Tenemos también terapias tópicas. Esto pues tienen una actuación inmediata y nos va a le va a provocar efectos mínimos colaterales al paciente. Los inconvenientes que van a tener, pues, es la pérdida de la sensibilidad peniana, el desarrollo de disfunción eréctil, y por lo mismo que es tópico, pues va también a traer la anestesia de genitales femeninos e incluso la irritación de la piel. También se cuenta con la crema Severance Secret, que es únicamente se encuentra en Corea. En México todavía no está aprobado por la FDA, y pues va a ser como naturista, va a estar compuesta del extracto de neoproductos naturales. También tenemos la lidocaína y la lidocaína con prilocaína.
También se tiene la terapia con inyección intravenosa, al igual que la disfunción eréctil, y el tratamiento quirúrgico, que va a ser la sección del nervio dorsal del pene. Aquí, pues, encontré este como aparato que lo que explican es que sirve para que el paciente practique en controlar su eyaculación. Y esto, pues, lo manejan con una aplicación en el teléfono y toda la onda. Entonces, está interesante. La verdad, ya no investigué más de este aparatito, pero pues se me hizo interesante ponérselos. ¿Tienen dudas? Hasta aquí. No. Bueno, yo tengo una duda, porque yo había encontrado que para la eyaculación precoz se consideraba los primeros 6 minutos, como del tiempo de entre lo que entra a la vagina y uh-huh. hasta que ocurre la eyaculación, normalmente pasan 6 minutos. ¿Se considera una eyaculación normal si ya se eyacula entre los 3 y los 6 minutos y es precoz de cuando antes o en el primer minuto de estar dentro de la vagina se eyacula? No sé si le entendí o no. Es que dijiste al principio que eran de 7 a 14 minutos y yo así de wow, sí hay mucha diferencia. Entonces, ¿qué es lo más correcto? Es un promedio, pero pues sí, también se consideraba eyaculación precoz, lo que mencionabas, de que el paciente con la simple penetración ya lograra la eyaculación, eso también se considera eyaculación precoz, pero creo que lo que dijiste es dentro de, pues más o menos lo que dije, de 6 minutos, tú dijiste 6 minutos, ¿no? Sí, sí. No sé si es muy relativo, la definición. Igual que la disfunción eréctil es muy, muy amplia. Para fines prácticos es aquel que no esté satisfecho con esta relación sexual. En el caso, puede coincidir que tenga una pareja que alcance orgasmos demasiado pronto y de alguna manera no sería un gran problema. Y probablemente nunca consulte por eyaculación precoz, pero puede pasar todo lo contrario y de alguna manera, aún teniendo estos 14 minutos que mencionan, pudiera ser relativamente precoz para él. Es muy relativo, hay casos graves, incluso antes de la penetración, en el primer minuto, etc. Generalmente el que se queja es aquel que está justamente de esos 5 minutos hacia abajo, ¿no? Los que no lo pueden controlar en el primer minuto son quizás el mayor número de pacientes que iba uno a ver en la consulta. Pero como decía, la definición es bastante amplia. Ok. Bueno, ¿alguien tiene otra pregunta? ¿No? Bueno. ¿Mande? Ok, bueno, esta es la bibliografía. Y al final les puse estas infografías que se me hicieron como muy bonitas, como un resumen para estos dos temas. Creo que lo explica bastante bien. Y pues no sé si alguien las quiera leer o ya que cada quien la revise con calmita después. Y pues ya eso sería todo. Ok, aquí quiero comentar. Comentábamos, ambas patologías son, la verdad, bastante complejas. Generalmente hay un patrón multifactorial en ambos problemas. Se afectan mucho la calidad de bienestar, ¿no? La calidad de vida del paciente y su pareja. La mayoría de las ocasiones vamos a encontrar un componente psicológico, sobre todo en la disfunción eréctil. La presencia de erecciones matutinas tiene que ver básicamente con el ciclo circadiano de la testosterona y de alguna manera el reflejo a veces de la vejiga llena en el caso del hombre. Eso de alguna manera te daría a entender que cuando el paciente está en un estado que no es de vigilia puede tener erecciones normales, pero una vez que él se conecta con la realidad pudiera de alguna manera influir en esto, ¿no? Hay pacientes en los que es muy evidente un problema orgánico, sobre todo con pacientes hipertensos y diabéticos.
Pero en general, aún estos pacientes tienen un importante componente psicológico, ¿no? Psicogénico. Se vale en las terapias no englobar en una sola opción, se pueden combinar opciones. Los medicamentos que comentaba la doctora de los inhibidores de fosfodiesterasa, pues son los conocidos como Viagra, Levitra y Cialis. Actualmente incluso ya hay algunos genéricos de Viagra, ¿no? Y bueno, la recomendación no hay por qué no indicarlo en la mayoría de los casos. La única contraindicación que tendrían serían aquellos pacientes que están tomando nitritos como parte del manejo. Básicamente, el nitrato de disosorbide y la nitroglicerina ya sea tomada o en parches. Por ahí hay la contraindicación es muy relativa, es un medicamento bastante seguro, es de los más consumidos en el mundo entero. Y bueno, con la eyaculación precoz, lo que comentábamos, es muy relativo, pero hay casos bastante severos, igual se vale combinar las terapias. Esta práctica antigua de la erección y eventualmente de tener en el momento inminente de la eyaculación pudiera ayudar como parte de otros tratamientos. En el caso de la disfunción eréctil, la bomba de vacío, que no es la prótesis, es otra. La bomba de vacío se puede juntar con medicamentos tomados, etc. Y, bueno, no sé si hay algún comentario. No, doctor. No, me parece. Okay. Ok, nos terminamos. Sí. Nos estamos viendo en los equipos que rotan. Sí, doctor, gracias. Doctor, gracias. Gracias, doctor. Bueno, muchas gracias.